Señora Clodio, nosotros no vamos a decir su verdad, nosotros decimos la nuestra. Y en primer lugar, si se hace una duda, se hace la labor y ya está. Desde el quinto día de sanción de Obreyes, presentamos mociones, documentos políticos a este fin. Con la legitimidad que nos da la haber presentado durante la campaña electoral a través de nuestro programa en las elecciones de 2011. Este es el programa y aquí aparecen nuestras ideas y con eso nos presentamos. Y esto es lo que defendemos. Un programa que se elaboró con anterioridad a mayo, en el que invertimos mucho tiempo, ilusión, y con el que nos comprometimos con los vecinos y vecinas del municipio. Debido a este compromiso, es por lo que presentamos moción de transparencia, que es esto de declaración institucional, la moción de participación, que estamos contratando, la moción de municipalización del montaje y desmontaje del vallado de los encierros, la moción en contra de los recortes por la escuela pública, que nos he dado antes, la moción en contra de la privatización del canal de Isabel II. Estas tres últimas atenderían a nuestro compromiso por defender lo público, porque es de todos y todas, tanto a nivel municipal como autonómico. Desde luego que podemos coincidir con otros colectivos, tanto políticos como sociales, y estamos en la obligación de colaborar con ellos en las coincidencias y en trabajar en los desacuerdos. Pero nuestra línea política es propia, es el fruto de nuestro compromiso con los vecinos y vecinas de Sanse, alcanzado durante las elecciones municipales de 2011. A través de nuestro programa. En nuestro programa hablamos de participación ciudadana, eje vertebral para el buen gobierno municipal. No reglamento de participación ciudadana que posibilite la presentación de iniciativas legislativas populares, consultas populares vinculantes, puesta en marcha de los consejos de barrio, presupuestos participativos, gratuidad del uso de locales públicos para entidades sociales del municipio, modificación de ordenanzas municipales, en concreto la 11, convocatoria anual del Consejo Ciudad, máximo órgano de participación del municipio. También hablamos de transparencia y otras cuestiones, pero esta moción que nos trata es sobre participación. Nosotros presentamos, como he dicho antes, con una idea, una propuesta. Lo votamos porque nos quiso votar, y ese es el compromiso que tenemos, y ese es el compromiso que nosotros en cada pleno, en cada propuesta, en cada moción, venimos a defender. La demanda ciudadana nos exige más participación, más transparencia. El 90% de los ciudadanos están de acuerdo con que quieren participar más en las cuestiones que son de todos. Nosotros lo que venimos aquí a plantear es darle guía a esa participación. Y ustedes hablan, que ustedes dejan participar, pero si no nos dejan participar a nosotros en la plaza, en la revista, si a nosotros mismos, a los grupos representados, no nos dejan participar en la plaza. Cuando hablo de las casas participaciones, la que tuvimos socialismo, usted me empezó a dar números, las asociaciones que están registradas, pero luego resulta el tejido asociativo real, el tejido asociativo que propone, el tejido asociativo que realiza actividades, no son esos números de asociaciones que ustedes plantean. Por lo menos nosotros no lo vemos así. Y no quieren que veamos como nosotros, como ustedes, porque tenemos una visión radicalmente opuesta. En este sentido, y en otros muchos. Nosotros defendemos lo público, ustedes no. Nosotros tenemos una ideología particular, ustedes tienen otra. Y ya está, no pasa nada por opinar diferente, pero no intenten convencer. Y voy a repetir. Planteamos que cualquier asociación, cualquier colectivo que quiera utilizar una instalación pública, que nosotros entendemos que ya la ha pagado con sus impuestos, por eso creemos que tienen el poder usarla gratuita, porque ya la han pagado a través de sus impuestos. Nosotros pedimos que cualquier colectivo social, colectivo político, sindical, que esté registrado en ese municipio, haga uso desde la primera solicitud, un uso gratuito. Usted me habla de asociaciones que están ocupando espacios públicos, digamos, de forma
periódica. Hay otras, muchas asociaciones requieren espacios públicos, espacios municipales para reunirse una vez al año, para realizar una asamblea, para acordar temas de actividades. Bueno, nosotros como Izquierda Unida solicitamos un espacio público y nos lo denegó. No me digan ni eso, porque usted me lo denegó, nos lo denegó a nosotros el espacio público como Izquierda Unida. Entonces, tampoco sé quién son sus dirigentes, señor alcalde. Usted no lo diga, por favor, vamos a guardar el silencio para que sí, pero siga. Por favor. Y simplemente eso, estamos de acuerdo en elaborar los consejos de barrio. Estamos de acuerdo, también estamos de acuerdo en realizar los presupuestos participativos. Los presupuestos que atañen a todos y a todos, que podamos todos intervenir. Porque estamos de acuerdo, pues, votando a favor. Ya está, también.